En el norte de Chile nacemos, vivimos y nos vamos por la huella larga, escuchando cómo hablan el viento y el mar. Don Andrés Abela era sobre todo un bohemio. Él hacía la poesía y enseñaba en encuentros con sus alumnos fuera del aula. Era buen profesor en el aula, era entretenido, pero el gran Sabela era cuando organizábamos los alumnos algunos encuentros con su botellita de vino, ojalá vinito caliente, con alguna cosita para picar, y don Andrés se sentaba al medio y todos lo rodeábamos. Y él conversaba y nos hablaba de poesía, nos hablaba de política, nos hablaba de historia y nos enseñaba literatura chilena principalmente. Entonces era muy entretenido porque él contaba cómo su padre lo mandó a estudiar Derecho a Santiago y él jamás entró a un aula de Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, sino que se vinculó con toda la bohemia de los poetas, los escritores, los músicos, que en Santiago no eran círculos tan grandes, pero donde todos llegaban. Y ahí se hizo revolucionario socialista, después se hizo comunista mucho después, y empezó a conocer a todos los escritores chilenos de su época, al punto que era amigo de por ejemplo, poetas como Pablo Neruda, quien decía de Sabela: Andrés, dice, nortiniza la poesía, yo la ensurezco. Y las mejores clases donde él surgía en estas conversaciones informales, estas bohemias, que duraban hasta altas horas de la madrugada, después se fueron más acortando cuando él ya fue envejeciendo un poquito, pero ahí nos enseñaba. Es decir, don Andrés entendía la universidad no como un lugar físico, sino como el diálogo con sus alumnos, no importa dónde. Don Andrés era bonachón. Todos hablan de don Andrés, el hombre bueno. Y esa generosidad de él siempre prevaleció ante todas las cosas. Nosotros queríamos a don Andrés. Nos entreteníamos con don Andrés. Era nuestro amigo, el maestro Andrés Abel. Andrés Abela es el personaje típico formador de generaciones en el diálogo, en la libertad que da el espacio informal. La universidad está llena de exigencias, de lecturas obligadas, de objetivos a cumplir, de horas programadas. Él era más espontaneidad, era el estado de ánimo, y según su estado de ánimo era del poeta que nos hablaba del incidente histórico en que él participó y estuvo muy imbuido en la vida chilena y en la vida política. Y por consiguiente, lo que nos enseñó es que la poesía y la realidad, la poesía y la vida están unidos. Y por lo tanto, su estado de ánimo es la poesía que él producía ese día. Es fantástico ver cómo esa clásica universidad que hoy se ha perdido, esa relación entre el profesor y alumno, como el profesor el maestro, que nos acompaña, que es nuestro amigo, no es solo el que nos enseña, es el que además nos enseña a vivir. No es solamente conocimiento intelectual. Es transmisión de emoción, de sentimiento, de amistad, de calidez. Por eso que cuando fue exonerado de la Universidad del Norte, fue un drama para todos nosotros, los que habíamos estudiado con él y ya no estábamos en la universidad, y para sus alumnos, porque era matar lo que es la esencia de la universidad, que es el diálogo profesor-alumno, en cualquier circunstancia. La universidad está donde estaban hombres como Andrés Abela, llenos de cariño por enseñar a las nuevas generaciones. Y después de ese incidente nunca fue el mismo. Decayó bastante y, bueno, después, como todos sabemos, falleció añorando las épocas en que él era el corazón de muchos jóvenes y nos abría el alma, nos abría la imaginación. Fue una época maravillosa, aún viviendo bajo una dictadura. Don Andrés fue la llama de la libertad para nosotros y de enseñarnos que siempre hay esperanza.